Hola mis retoñitas de amor, estamos en un nuevo video para el canal, un nuevo segmento, un nuevo blog, como lo quieran decir. La verdad no sé cómo llamar este blog. Llamémoslo Jugando con Subs, claro que sí, ¿cómo no va a ser? Pues bueno, espero que estén súper, pero súper pendientes porque esto se puso más que bueno. Yo no me imaginaba era que iba a haber tanta respuesta de ustedes. La verdad me parece súper genial. Vamos a jugar con Chris y vamos a ver si Chris logra comprender lo que... El juego aquí, ¿no? El juego en qué consiste. Yo le voy a hacer, voy a escribirle una letra de canción y él tiene que identificar qué canción es. ¿Qué canción es? Así de sencillo. Bueno, mandémosle. Este. Muy bien, empecemos esto porque ahora sí se puso bueno. Yo y mis locuras. Imagínense. Tato Gamer, aquí Chris me dijo, yo soy Tato Gamer 360. ¡Ay, qué hermoso! ¿En serio? ¿Me matas? Chris es un sub que lo llevo en el alma porque la verdad ha comenzado conmigo y es muy hermoso tener ese aspecto de estas personas que te apoyan al 100%. Entonces es muy, pero que muy bonito. Vamos a ver si él logra. Obvio la va a coger rapidito. Para amarte necesito una razón. Vamos a ver qué va a hacer. Vamos a ver qué va a hacer Chris, porque la verdad esto es un experimento bastante. Me imagino la cara de él, pero ¿qué mierda está todo decirme, Tato? ¿Qué me estás diciendo? Pero ya tiene una idea más o menos que este es un reto. Va a ser nuestro primer reto del canal. Entonces vamos a ver si él trata de identificar qué es lo que estoy tratando de decirle. Y es difícil creer que no exista. Ay, madre mía. Lo tengo así. Cucu, cucu, cucu. Ay, no. Pobre Chris. Vamos, tú puedes, Chris. Confío en ti. Vamos. Vamos a identificar al hombre. Es de Shakira. Si ustedes saben cuál es la que estoy hablando, no duden en escribir en los comentarios. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Una más. ¡Oh! ¡Está hablando! Vamos a ver, Chris. Vamos, atínale. ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que tú puedes, Chris! ¡Hombre! No me dejes esperando en esta agonía. Estoy súper emocionada. No sé cómo vamos a lidiar. Porque me parece curioso. Ok, es la letra de... ¡Oh! Venga, vamos a mandarle un audio. ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Ah! No se puede. Madre mía. Bueno. ¡Felicitaciones, Chris! ¡Excelente! La cogió, pero de maravilla, ¿eh? ¡Felicitaciones, Chris! ¡Eres un mago! Ni yo lo hubiera identificado tan bien como él. ¡Excelente! Venga, mandémosle, como siempre. ¡Excelente! Muy bien, Chris. Has pasado la ronda. ¿Has pasado qué? La ronda, el primer reto.
el primer reto. Excelente. ¡Felicitaciones, Cris! ¡Felicitaciones, Cris! Lo hiciste genial, genial. Eres un mago, eres un dios. Es que eres un genio, eres un genio. Ni yo, que ahí me pusieran eso, me lo hubiera identificado. Eres el máster. Eres más preparado que un bonjour. Estás más preparado que un bonjour. Chao, mi amigo. Nos vemos. Muy bien. Aquí vamos con Isaac. Sí. Vamos a ver si Isaac trata de identificar nuestra canción Chantaje de Shakira. O sea, Shakira, ven, estoy haciendo publicidad tuya, porque págame, soy tu mayor fan. Bueno, cuando estás bien, te alejas de mí. Cuando estás bien, te alejas de mí. Te sientes sola y sientes que voy a ir. Ok. Te sientes sola y siempre estoy ahí, papi. Vamos, Isaac. Vamos, que tú puedes. No me dejes. Dejes el visto, por favor. ¿Qué pasa con los hombres? ¿Qué pasa? No dejen el visto a una mujer. Bueno. Aquí me quedé. ¡Madre mía! Después de haber esperado tanto, por lo que escucho a veces, es una guerra. Es una guerra. ¡Uy! ¡Está cerca! ¡Uy! ¡Está cerca! De toma y dame. Uy, no le está atinando. Este le va a atinar. Pues dame de eso que tienes ahí. ¡Vamos! ¡Ay, vamos! ¡Vamos! ¡Chantaje! ¡Uy! Estos son unos monster. ¡Por Dios! Me saco el sombrero. ¡Bulala! 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 ¡Excelente! Lo hiciste genial, Isaac. ¡Excelente! ¡Excelente, Isaac! Lo hiciste genial. ¡Felicitaciones! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, Dios! Ok, aquí ya tenemos el siguiente concursante. Bueno, vamos a ver cómo le va a Johan, porque la verdad, los que han salido, me parece impresionante cómo las cogen. Son los másteres. Yo voy a llamarlo los másteres, es que es impresionante. Ni yo podría identificar tan rápido las letras de canciones. Vamos a ver si él logra identificar qué es exactamente lo que trato de decir. Vamos a ver. Vamos a poner una más o menos conocida o muy bien conocida. A ver. Moscas en la casa. Sí, será Moscas en la casa de Shakira.
esa ha sido como un himno nacional de Shakira. Entonces es casi imposible, para no decir que no. O sea, él se la puede saber como también no se la puede saber. Pero vamos a ver cómo nos va. Johan, mucha, pero mucha suerte contigo. La verdad, esto sí que es emocionante. Mis días sin ti, son tan oscuros, son tan oscuros. Tan largos, opa, opa, tan largos, tan grises. Mis días sin ti. Vamos a ver si él trata de identificar o de pronto lo vaya a malinterpretar. Esto asusta. Porque lo puede malinterpretar, ¿no? Johan, perdóname, por favor. Tú sabes que rago de corazón no es cuestión de que. Vamos con el primer reto de esta semana. ¡Buya! ¡Qué vaina! Me imagino él le debe estar diciendo, pero ¿qué diablos me estás diciendo, Tato? ¿De qué hablas, mujer? ¡Sé clara, por favor! Bueno, ya está escribiendo. Vamos a ver qué es lo que nos dice. ¿Esas oraciones son las de tus videos? ¡No! ¡No, no son las de mis videos! ¡Por favor, no son las de mis videos! ¡Vamos! Vamos, vamos, ¿será que le ayudamos? Sigamos, sigamos. Mis días sin ti son tan oscuros. Bueno, mis días sin ti son tan absurdos. Mis días sin ti son tan absurdos. Tan agrios, agrios. Tan duros. Vamos, identifícalo. Mis días sin ti no tienen noches. O sea, esa canción de Shakira, y presten atención, esta es la canción que a mí me encanta. O sea, yo puedo estar triste, feliz, melancólica, divertida, lo que sea, la canto. Me encanta esa canción. Bueno, mis días sin ti no tienen noche. Vamos, vamos. Ya sabes, yo creo que ya te has dado cuenta. No me digas que estás perdido, por Dios. No, 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 Johan, no. No, Johan, no. No, Johan. Ubícate. Si alguna aparece, es inútil dormir. Si alguna aparece, es inútil. Yo creo que Johan está creyendo que es como una adivinanza, que entre esas palabras hay una adivinanza. Vamos a ver. Perdón, perdón, es que estaba preparándome unos huevos. Y se me olvidó y se están quemando. Bueno, viste, Johan, todo lo que me has hecho esperar. Ay, madre mía. Bueno, bueno, vamos a ver si con la luz te iluminas, Johan, por favor. Por favor. Vamos a darle otra letra de canción. Mis días sin ti son derroche, son derroche. Las horas no tienen principio ni fin. Las horas no tienen principio ni fin. Digan en los comentarios cómo canto. Uy, no, 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 no. No, yo no lo canto porque me acuerdo de alguien exactamente, ¿sí? Es porque me encanta esa canción, Shakira. Si en algún momento remoto de tu vida, así sea el más mínimo detalle de tu vida, recuerda que
que yo soy tu mayor fan. Ay, Dios. Shakira. Vamos, Johan, tú puedes. Oh, Dios. La casa huele puro aceite quemado de cocina. Increíble. Vamos. Y esa canción de Moscas en la Casa, ella lo cantó cuando era re joven. Vamos a ver si él atina o sencillamente ya no sería la persona que estaría en el siguiente reto. Vamos a ver. Como un cielo sin las planeadas y rastros de sol, mis días sin ti son solo un eco, siempre repite la misma canción, tantos de aire, menos de nada, guitarra inservible, basura en el suelo. Moscas en la casa, ¡vamos! aquí viene el coro. Cierras y sigo esperando que vuelvas conmigo. ¡Vamos! ¡Tú puedes! Gracias, los pedazos de niño. Solo motivos. Bueno, muy bien. ¿Y de quién es? ¡Vamos! Yo les dije que esa música era conocida. Sí, así. Pues muy bien, Johan. Lo hiciste excelente. Y estás en él. Por eso estás en este capítulo de nuestro canal. ¡Felicitaciones! Vamos con el siguiente. Pues bueno, mis retoñitos de amor, terminamos nuestro video capítulo jugando con los subs parte 1. Es la primera vez que hacemos este tipo de videos y de vlog. Y gracias por apoyar un montón estos retos. La verdad, es súper genial compartir estas experiencias con ustedes. Y bueno, no siendo más, nos vemos en un próximo capítulo del canal. Chao, chao.